¿Crees que la oferta que había hasta ahora en Iruña era equilibrada en las escuelas infantiles? Pues no, la verdad es que era muy desequilibrada, ¿no? Yo llevo 10 años trabajando en Isartegui y desde luego pues venía gente de todos los barrios de Pamplona que tenían que hacer pues muchos minutos y muchos kilómetros al día para poder llevar a sus hijos e hijas a estudiar en euskera, y desde luego el que este año se haya cambiado esta situación que duraba ya 30 años, pues creo que es algo justo y que se empezará a equilibrar la oferta. Y creo que desde luego es un dato a tener en cuenta que bueno, con los cambios que va a haber no haya ningún despido. Estamos muy contentos, la verdad. Nos sorprendió mucho el cambio de un día para otro, porque nosotros empezamos viendo aquí por la cercanía con el cole, que traemos al mayor a la Ikastola, y bueno, para nosotros fue una sorpresa, que pensábamos que no íbamos a poder tener al chiqui en una escuela en euskera, porque no había manera, y mira, de repente nos ha tocado. Hemos tenido la suerte de encima no tener que movernos de escuela y que sea esta. Con el crío mayor, con Joanes, pues tuvimos que llevarle a guardería en castellano. Estuvo 2 años en guardería en castellano hasta que pudimos matricularle en la Ikastola Mayor, ya en modelo D, que es lo que nosotros queríamos. Con el segundo también tuvimos que estar en Mendebaldea, en castellano, con las del centro, muy bien, la verdad es que está muy bien, pero bueno, nosotros nos hubiera gustado tener la educación en euskera, que es lo que nosotros queríamos, pero no ha sido así hasta ahora. Y con el tercero, el primer año, ya está también en la guardería de Mendebaldea, en castellano. Y para nosotros pues es una alegría increíble poder por fin tenerlo en una guardería en euskera, que es lo que a nosotros nos hubiera gustado desde un principio. Nosotros tenemos ahora el hijo mayor, tiene 3 años, y cuando lo fuimos a escolarizar con 2 años, pues bueno, en el barrio no había posibilidad de hacerlo en euskera, entonces la opción que tuvimos fue ir a Mayur, entonces empezó en el aula de 2 años de Mayur y ahora con 3 años siguen a Mayur. La cosa es que ahora tenemos una hija que para el curso que viene tiene que empezar en el aula de 2 años, y bueno, con esta nueva opción que ha salido en el barrio de poder estudiar en euskera, pues bueno, apuntaremos a nuestra hija en la Eurescola de 2 años del barrio. Hasta ahora las opciones que daban era eso, para poder estudiar en euskera tenías que desplazarte a otros barrios, con lo que yo conlleva, si encima tienes más hijos, pues bueno, uno a un lado, otro al otro, pues bueno, era un poco más incordio, y bueno, nosotros sí que nuestra opción era evitar o sea, de tener que matricularle en castellano, porque queríamos que ya empezara en euskera. Entonces, bueno, pues si tenemos esta opción en el barrio, pues mira, mejor que mejor. Tengo 2 hijos, una hija de 4 años y un hijo de 3 años. Yo soy vecina de Mendebaldea y los he llevado a la escuela infantil de Gunsenti, que es la escuela pública del Ayuntamiento de Pamplona, que está en la Chantrea. Y la mayor ya va ahora mismo a la Ikastola, pero el chiquito el año pasado cambiaron de Gunsenti, se convirtió al modelo en castellano y tenemos la opción de pasar a Isartegui modelo en euskera o a la Rochapea modelo de euskera también. Y lo pasé a Isartegui para mantener el modelo de euskera. ¿Y qué te ha supuesto para ti esto de tener que mover a los hijos por toda la ciudad? Pues ahora mismo llevo a mi hija al modelo D en el barrio, y tengo que trasladarme todos los días a la Chantrea para llevarle a mi hijo al modelo D en euskera hasta la Chantrea. Desde Mendebaldea hasta la Chantrea tengo 15 minutos ida, 15 minutos vuelta. Y también una curiosidad que quería comentar es que yo soy nacida en el 78, entonces yo y mi quinta fuimos los primeros que fuimos a la escuela infantil de Don Ivane, que en ese momento también era de castellano, pero como curiosidad me hubiera gustado también que mis hijos hubieran tenido la oportunidad de poder estudiado donde yo estudié. Pero bueno, aunque para tus hijos no haya llegado a tiempo, pero bueno, es una buena noticia para el barrio. Sí, además, o sea, muy buena noticia, porque además mi hermana, que también vive en el barrio, Idoia, está embarazada, así que seguro que mi sobrino irá a la escuela infantil de Don Iván en el modelo D. Chao.